El pirata que tenía pipí, por Tim Miller y Matt Stanton. Al pirata Pete le entraron ganas de hacer pipí cuando navegaba a través del mar. Corrió a buscar al capitán Bones para que le dejara al lavabo pasar. Lavabo fuera de servicio. Y el pirata Pete seguía teniendo ganas de hacer pipí mientras las olas subían y bajaban. Cruzó las piernas y suplicó que navegasen de vuelta a la ciudad, pues lejos no estaban. Lavabo fuera de servicio. El pirata Pete seguía teniendo ganas de hacer pipí mientras navegaban a través de la tormenta. Sus pantalones se habían mojado, pero no mucho más de la cuenta. Fuera de servicio. El pirata Pete seguía teniendo ganas de hacer pipí y le alcanzaron los rápidos. Su vejiga se movía como un batido. Y eso no era nada divertido. El pirata Pete seguía teniendo ganas de hacer pipí y por una cascada el barco cayó. La caída sonó como un trueno. ¿Cuánto más sería capaz de resistir la situación? No podría aguantar mucho más. El pirata Pete seguía teniendo ganas de hacer pipí. Lavabo fuera de servicio. El tablón se balanceaba y Pete cada vez tenía más ganas. El pirata Pete siguió el mapa. Le dolía la vejiga, como si le hubieran puesto una grapa. Corrió hacia el lavabo, dejando escapar un gemido. Y volvió al barco cuando hubo acabado con mucho ruido. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Si te gustó, dale like. Y si aún no duermes, no olvides suscribirte a nuestro canal y escuchar el siguiente cuento.